un evento cada mes el día 11, buscando conmemorar así los 50 años del golpe militar de 1973. Es la propuesta por un grupo de vecinos de la ciudad de Ancud que a título personal optaron por conformar la mesa comunal conmemorativa del trágico suceso del 11 de septiembre de 1973 y su resultante de las acciones de represión posterior. De esta forma, temas como la nacionalización del cobre, la reforma agraria, las 40 medidas serán rememoradas en estas actividades que a contar del 11 de abril pretenden desarrollarse además en diversos sectores de la comunidad ancuditana. Hemos organizado una serie de actividades todos los 11 de cada mes hasta llegar al día 11 de septiembre. La idea también es poder llegar hasta el día 10 de diciembre con una serie de actividades en torno a la memoria y a los derechos humanos principalmente. Y en este sentido, la primera actividad que tenemos organizada es para el día martes 11 de abril, una actividad titulada La Historia Nuestra. Es un acto de conmemoración en el cual pretendemos hacer un recorrido por la historia de nuestro país que... o por los sucesos que finalmente tuvieron que pasar antes del 4 de septiembre de 1970 para que el pueblo y los trabajadores puedan llegar finalmente a ser gobierno. Vamos a hacer este acto en el Teatro Municipal Mauricio de la Parra el día martes 11 de abril a las 19 horas. Va a haber intervenciones teatrales, intervenciones musicales, audiovisuales, y también va a ser momento propicio para poder también dar a conocer una declaración de principios también por parte de la mesa conmemorativa de los 50 años. Nuestro mensaje a la juventud, porque nosotros creemos que una fecha como esta no es una conmemoración de algo pasado, así de algo nostálgico. Nosotros creemos que es una tarea pendiente, creemos que es una tarea futuro, reconstruir un programa nacional de desarrollo como el que impulsó el compañero Salvador Allende. Ese es más o menos el programa de aquí hasta septiembre. Eventualmente vamos a hacer otras cosas hasta durante todo el año, pero el programa grueso es el que le señalé de aquí a septiembre, todos los días 11. Y los lugares vamos a verlo. No, nuestra idea es ir a la población, no hacerlo en un teatro, ¿verdad?, sino que ir afuera a exhibir todo esto, porque nosotros creemos que ese programa tiene mucho futuro. Ese es básicamente el mensaje, ese programa de desarrollo tiene mucho futuro. De esta forma, las actividades sugieren una reflexión para un programa de gobierno que, a pesar de no haberse ejecutado en toda su plenitud, dejó huellas, a tal punto que las actividades conmemorativas ante los 50 años del golpe militar no solo serán ejecutadas en Chile. Por lo pronto, en el caso de Ancud, la última actividad sugiere una presentación de teatro que buscará representar los pasajes más significativos de los denominados 1000 días del gobierno de la Unidad Popular.